el vicealmirante eh, mario iván carratún es eh, doctorado en ciencias eh, políticas en la universidad central de venezuela, gerencia para la defensa de IESA y está aquí porque ha hecho historia y es un personaje histórico y carlos andrés pérez inclusive le debe la vida según uno ha leído en los titulares de la prensa de la época. ¿okay? Eh, yo quisiera que él me hablara de ese 4 de febrero. Golpe que tengo entendido ya se conocía, ya lo conocía el presidente y los ministros el 6 de enero. Bienvenido, eh, Carratú. Por ahí podemos empezar. Pequeño antecedente: 1983 comienza la cooperación en la Academia Militar y en el círculo militar con los oficiales que en ese entonces eran tenientes coroneles y después llegaron a general Ochoa, Santiago Ramírez, eh, Jun. Citraron una serie, Dani, una serie de oficiales que se llamaban los notables porque eran los que tenían una calificación, además de militar, académicamente universitaria. Y nada Comienza que ver eso. con los notables civiles, que es lo que la gente conoce. Uh -huh. Totalmente. Uh -huh. eh, la inteligencia no fluía porque lo, todos los niveles de inteligencia están en manos de los que estaban conspirando. O sea, lo que aquí, lo que ya aparecía como novedad, como información, eso era represado y no llegaba a los niveles superiores. Me refiero al gobierno de los Herrera y al gobierno de los A Pérez tampoco le llegó, pero con Pérez ocurre otra cosa, también de inteligencia. El 6 de enero, Pérez hace un cambio del Consejo de Ministros. Reemplaza a los viejos ministros y crea un nuevo, un nuevo grupo de ministerial, un poder ejecutivo, entre los cuales in, ingresa el. Doctor Avila Vivas en reemplazo de, de Alejandro seguirre y más o menos mantiene el mismo, el mismo equipo. Y convoca una reunión de ese, del Gabinete de Seguridad en la tarde, ese mismo día, a las 2 de la tarde, en Miraflores. Asisten alto mando militar, alto mando policial, todas las policías, todos los generales de la guarnición de Caracas. Estaba presente mi persona. Y estaba el director de la para parece entonces el general eh, Heinz Apurva, fallecido, que para descanse. Antes de comenzar la reunión, Heinz le dice al presidente: Mire, presidente, yo quiero darle una información importante que es necesario que usted conozca. Y se acerca a Pérez y le entrega un sobre Manila. Y ligeramente le dice: Es una conspiración que se está fraguando en fuerte tiuna en el ejército. Y como yo soy discípulo no podemos ingresar a las unidades militares porque eso le corresponde a la Dirección de Inteligencia Militar y a los organismos de seguridad interna de la Fuerza Armada. Pero es sin abrir el sol, sin leerlo, se lo entrega al ministro eh, Fernando Ochoa Antich y al comandante del ejército Rangel Rojas, general de división ambos. Y le dice, a mi regreso de San Cristóbal, yo quiero que ustedes me aclaren esto. No estoy dispuesto a seguir oyen, escuchando chismes y comentarios negativos de la Fuerza Armada, que si los generales, los comandantes, etcétera, etcétera, me aclaran eso, por favor, tome, ministro. Y se conduce el, ministro, el, el gabinete de seguridad, que dura hora y media, más o menos, los problemas de seguridad entonces, que eran bastante, por cierto, en las la barriadas y en los ilícitos que habían en, en Venezuela, en Caracas particularmente. El presidente va a San Cristóbal porque su hermano está muy grave. El 27 y 28 de febrero. De enero, pero. De enero. Uh -huh. en, 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 esa, en esa ida para San Cristóbal, el ministro de la Defensa me llama y me dice que él va en la gira. Ocho Antich y que él va con su señora. El presidente, como todos sabemos, a todas partes iba solo. Él no daba una imagen de pareja presidencial ni de esposa. Era el solo. Acepten o no, esa era la realidad. Y eso es lo que yo veía en ese cargo. Le digo al ayudante del ministro que me llama, le digo, mira, el, el, la agenda presidencial ya está cerrada. El ministro de la defensa no está incluido en la agenda. Voy a hablar con el presidente. Hablo con el presidente y me dice, almirante él no está invitado y yo no quiero que vaya. Pero déjelo ir. Hay una relación familiar muy vieja de mis padres con los padres del general Ochoa y se mantiene una cordialidad muy muy a lo andino. Y yo está bien? Llamo a ellos antes, y le bueno que diré al ministro que salimos del aeropuerto de maquetía a la una de la tarde y que tiene que estar diez minutos antes para el proceso de embarque y el acomodo y la cosa pues el chequeo que hace la casa militar de, del embarque de las personas. Decolamos, vamos a San Cristóbal. Al llegar a San Cristóbal, al aeropuerto de La Fría está en la parada militar que le hace honores al presidente como comandante en jefe y Pérez me dice almirante yo voy solo para Rubio a visitar a mi hermano colócame el helicóptero al final de la parada militar que yo me voy directamente a Rubio y regreso antes de las 3 de la tarde yo acompaño al presidente porque iba el ministro con el presidente si no va el ministro yo no voy al lado del presidente porque es asunto de protocolo de la casa militar pero como el ministro se colea se, se autoinvita y el ministro de la defensa, yo acompaño al presidente. Entonces, mostré el presidente, el ministro y yo. Vamos caminando, recibe los honores militares y se dirige al helicóptero, que está al final de la formación militar. Cuando Pérez Gentil se sienta en el helicóptero, el ministro intenta subir al avión, al helicóptero, perdón. Y yo lo paro, le pongo la mano en el pecho y le digo: Ministro, usted no va. Él hace intento de. De, de zafarse de mi, de, de mi brazo y el presidente le dice almir, eh, general Ochoa el almirante tiene razón yo voy solo es algo, es algo familiar y el helicóptero se va bueno, nos quedamos en la pista yo cogí por un lado y yo cogí por otro lado y yo dije, bueno, aquí hay una ruptura definitiva con el ministro porque me atrevía a pararlo porque de otra manera se monta en el helicóptero y Pérez quería ir solo. Era una disposición personal del presidente. Yo tenía que hacerla respetar. Era mi trabajo. De regreso, Pérez viene para la corrida de lo que le gustaban las corridas. Todo el mundo sabe eso. Y yo le digo, le dedican previamente, preserva el palco presidencial de la Plaza de Toros y el presidente decide quiénes lo van a acompañar en ese palco que habían puesto para ocho personas. Ocho con él. Cuando llegamos a la, a la, al sí. coso taurino, yo voy con el presidente, no tiene puesto. El general Ochoa le había quitado el puesto en el palco presidencial y había metido a sus amigos. A mí me molestó mucho, pero yo no me, me podía molestar por algo que el presidente estaba aceptando. Y el presidente se fue para el palco de la familia Padilla, otros amigos del presidente que, cuya la mamá le dio apoyo a los adecos en la lucha con Pérez Jiménez, le, le permitía pasar por la frontera, ese tipo de cosas que ocurrían en ese entonces. Y los adecos entraban y salían por esa hacienda. Acto de la miel se llamaba la hacienda. y se la vendieron, la señora murió, la señora que parecía una doña Bárbara, una mujer súper valiente y, y bien, bien plantada, una mujer como de 65 años. Pero murió. Entonces yo me di cuenta que ahí había, había algo raro. Se muere esa noche el hermano del Presidente. 28, 27 de febrero. Había que hacer la la la, la campaña, el asunto, la, el, el funeral, la misa, el entierro, la exequia y comienza a llegar personas a San Cristóbal. Esas señores que por un alrededor de poder, que tienen aviones y tienen facilidad de transporte, además enfrentaron un avión para que los llevara allá y fueron como 60 personas que tuve yo que hacerle la, la el, el, el apoyo en el aeropuerto para ayudarlos a, a evacuar el aeropuerto con autobuses alquilados por nosotros, etcétera, etcétera. Se produce el, el sepelio y regresamos a Caracas. A todas estas, la información pedida por el presidente no se recibió nunca, ni ahora, ni en estos momentos que estamos hablando. Nunca se le informó al presidente. Ni nunca Entonces, le preguntaste digamos, a la Purba qué decía esa información. Le pregunté por mí y después te lo digo. Yo se lo pregunté ese mismo día. Después te lo digo. Es más, después te lo paso para que lo lea. ¿Y después no en todos murió. estos años, qué pasó? ¿No te, no te lo dijo? Se murió. se murió? Pero no se murió al día siguiente. No, 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 pero bueno, de, tantas cosas que pasaron, yo le, él me hizo un informe de como de 14 páginas, escrito por él, indicándome todo lo que estaba metido que la DCI tenía ya seguido. Inclusive a los hermanos Ochoa, Ochoa, a todos los militares que estaban en la cabecilla de este caldera burrera rivas, toda esa gente me la nombró en una y me, me explicaba en ese informe de como 15-20 páginas qué hacía cada quien. Y eran los notables que estaban conspirando con un sector empresarial de los cuales estaba Marcel Granier y estaba el señor Sinero en esa lista que yo tengo en mi casa también. Bueno, en mi casa no la tengo protegida. Entonces llegamos a Maiquetía, no había tiempo de subir a Caracas porque el avión salía, era para Europa, para la conferencia. En el Foro Mundial Económico en Davos, y nos cambiamos en el aeropuerto y embarcamos en un avión privado, un avión comercial de Suiza, y nos fuimos para Europa. Llegamos allá, bueno, hubo la cumbre y nos regresamos. Cuando regresamos, Pere me dice: Necesito llegar más temprano a Caracas. Estamos en Nueva York. Yo fui a hablar con el servicio secreto, les pedí que apuraran el rastreo del avión y nos vinimos hacia Venezuela. Y en ese, en ese trayecto, por factores climatológicos, meteorológicos, el avión ahorró 10 minutos de vuelo. O sea, llegamos 10 minutos antes. Al aterrizar, yo me comunico, antes de aterrizar, mejor dicho, me comunico con la torre de control desde el avión. Eh, Ahí siempre había un oficial de inteligencia en la torre de control. Le pregunto, infórmame cómo está la situación. Todo perfecto, sin novedad. Un mayor del ejército, de la Guardia Nacional. Aterrizamos. O aterriza el avión presidencial y observo que a ambos lados del avión van unas patrullas de la DICIP, que en aquel entonces eran pintadas de amarillo, amarillo intenso. Y llamo al, al, al EDECAN, al que está en la torre de control, le digo, ¿qué pasa con esas patrullas? Me dice, bueno, están apoyando al presidente, seguridad. Me extrañó porque siempre lo que iba a ir era el carro bomba, detrás del avión, al lado del avión. Cuando llegamos a la rampa 4, habían como 100 personas y Pérez no le gustaba que nadie lo recibía. Entre ellos el ministro del interior y el ministro de la defensa, director del aeropuerto, protocolo aeropuerto, general Lecia Madrid, comandante regional 5, el subjefe de la casa militar, 80 soldados del regimiento tomaron la pista militarmente hablando. Y yo, mira, Jun, ¿qué es lo que pasa? No, nada, 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 no pasa nada. El presidente, nervioso o una mirada inquisidora, comienza a recorrer la pista y a recorrer las, las personas que están ahí y le dice al ministro, ¿qué es lo que pasa, ministro? El ministro de la Defensa le dice, rumores, presidente. ¿Cómo? ¿Cómo que rumores? No, metas en el carro. Y lo grita. Y mete también a Ávila Vivas en el carro. Y se van. Yo me quedo en el aeropuerto porque yo no tenía carro en ese entonces, oficial. Y el subjefe... General retirado Jun, retirado y fallecido, un día me dice véngase conmigo. Yo me subo a Caracas con el, 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 su jefe, el coronel Jun. Muy lento. Yo digo Jun, apúrate que te, quiero estar en mi casa. Estoy cansado tres días prácticamente sin dormir, casi sin bañando porque estaba nevando y es, es un escándalo, un problema en la en la suite que reservamos en una en una en una un chalet suizo de cuatro personas. Yo estaba ahí me alojado la doctora Beatriz Rangel. Y estaba, creo que era Miguel Rodríguez también, no me acuerdo del cuarto. Salimos, bueno, en el tránsito del aeropuerto a la casona, el doctor Ávila me llama y me dice, almirante, preséntese a la casona a las cuatro y media cinco, que va a haber un, un pronunciamiento especial del presidente Pérez. Cuatro y media cinco de la madrugada o de la, la tarde. Madrugada, la madrugada, era, era el tres, era el tres a las once de la noche a la madrugada del 5 del 4, perdón, del 4 yo no tenía carro llamo a Miraflores, le digo a un, a un guardia de, de prevención, mira manda que a las 3 de la mañana un vehículo me venga a buscar a mi casa para ir a la casona, eso se queda establecido me echo una ducha, me pongo en el periódico, por cierto en ese periódico apareció que yo era un corrupto de, de Turpial y yo me sorprendí cuando vi ese periódico y eso escrito en la primera página, y yo ¿qué es esto? Me preocupé por la denuncia pública. Entonces me acuesto, pues me recuesto allá a descansar. Suena el teléfono intermediterial, el ayudante de la primera dama, un mayor de la Fuerza Aérea que murió en un accidente en la Carlota, se trayó el avión en la Carlota, y me dice, gritado: Almirante, nos están matando. Por favor, ayuda. Ya hay varios muertos en la casona. Yo, espérate que yo te dé apoyo. Me vestí y me fui para el palacio. Yo no iba a coger para la casona, yo tenía que ir para el palacio. Pérez estaba en la casona. Y saliendo yo a mi casa, me reportan el presidente en, en destino al palacio por radio. Yo, bueno, ya ahí nos vamos a ver. Ya yo ya sabía, ya yo sabía que había un golpe. Ya había una movilización militar. Entonces llegó al palacio. Cuando voy, cuando estoy en la puerta del despacho, el presidente está hablando con Alfaro Ucero, y a Vila Viva, pero era una conversación como un reclamo, como un regaño. El presidente estaba fuera de control, diciendo una cantidad de cosas fuertes. Y yo dije, bueno, déjame esperarme en la puerta. ¿Qué cosas a que decía? Bueno, que, que había una movilización militar, que no, lo, la inteligencia no había funcionado, que ellos estaban en Venezuela y no le informaron, que cómo era posible que hubiese estuvieran atacando la casona y él y nadie sepa. Y él acababa de llevar a la voz. ¿Y qué pasó en Venezuela? Que no se, no se detectó la, la conspiración. ¿Qué, ¿Por qué ocurre? Eso reclamo. Pero en esos momentos... que el presidente... ¿Y qué le contestaban estar... ellos? ¿Ah? ¿Y qué le contestaban ellos? Nada, silencio. No hablaban ninguno de los dos. Por lo menos me estuve ahí. Después, un, escucho un ruido afuera y salgo por la puerta principal de ingreso del presidente, o sea, la puerta presidencial. Y observo que viene un tanque entrando al palacio, tumba la puerta principal, la de arriba, viene otro tanque atrás, pasa por encima un carro, lo aplasta prácticamente, y el primer tanque, el primer blindado dragón, comienza a disparar desde la torre con la ametralladora sobre los techos del palacio. Realmente a mí me impactó, y yo digo que me hice pipí porque no no había cómo, sino caigo ahí como un condorito, por el impacto emocional del tanque disparando. Yo creí que era la infantería marina porque ya había informaciones de que en la infantería marina había un malestar creciente contra el comandante de la armada dirigido por el almirante Gruber Oderman. Entonces, entonces en, salgo corriendo. Ah, bueno, se baja del, del tanque se baja un oficial mayor, no me acuerdo el nombre en este momento, y dice, los, voy a, los vamos a matar como unos perros. Salgo corriendo para mi oficina, me acuesto en el piso porque los disparos eran cruzados. Con, la, con los, los tres cortas que iban en el Palacio más el Maestro Jara, que estaba jefe de la caravana, que también enfrentó a los conspiradores, a los rebeldes. Y yo no había qué hacer. Entonces agarré con el teléfono interministerial y llamé al ministro. No lo consigo. Llamé al comandante del ejército, me atiende en las Rojas y me dice: No sé qué es lo que está pasando, no te puedo apoyar. Y me tiran, me trancan el teléfono, lo vuelvo a llamar. Digo, mire, general, yo soy el jefe de la Casa Militar y yo le estoy diciendo que hay una movilización, estamos rodeados de tanques y usted tiene que apoyar al presidente como comandante del ejército. Me dice, no puedo, me tranca. Llamo a la hermana, no consigo a nadie. Y llamo a la aviación, tampoco. Llamé a la guardia, hablé con el general Maya, que era comandante de la guardia, me dice, carra tú, es una conspiración, una revolución, una, una rebelión militar del ejército. Dame dos horas para controlar Caracas y así puedo garantizar la seguridad del presidente. Dije, no, general, yo no puedo esperar aquí dos horas. Estamos rodeados, ya tenemos los, los, los rebeldes dentro del palacio. No puedo esperar. En ese momento decido salir a hablar con el presidente, de mi oficina al presidente, que esto queda como a 30 metros de distancia. Yo me metí por un sótano, sótano por un pasillo interno, que me, atravesando el, el, el salón del consejo del ministro y subo por una escarrería vertical y aparezco en la parte superior del despacho presidencial y me consigo yo todavía en el hueco metido apoyado en los dos, en los dos brazos me consigo al presidente al edicam fue mayor eh, romel fue mayor romel romel renfel a viva y a alfaro los cuatro parados frente a mí subo me incorporo me paro frente al presidente vengo a buscarlo para sacarlo de aquí presidente me dice no yo no voy a salir aquí yo no soy ningún cobarde esos fascinerosos militares traidores tienen que ser detenidos y, y utilice las armas que tengan, tengan necesario para repelerlo y para control, neutralizarlo. Y el presidente, son 20 tanques de dragón y 200 y pico soldados. El regimiento no puede con fusiles repeler ese ataque. Hay demasiado poder militar para enfrentarlos y va a haber muchos muertos. Ya en ese entonces. Habían ocho soldados muertos y treinta y seis heridos en el palacio y regimiento. Cinco tanques en el palacio, tres en el Palacio Blanco, tres en el Regimiento Guardia de Honor, dos en Carmelita frente al Banco Central, dos en la Plaza Pagüita eh, hacia la Vía hacia Acatia y tres en la Plaza Oleari en el, en, el, en el silencio. O sea, toda esa zona estaba sitiada por los rebeldes. Cuando Pérez me dice, sácame entonces del palacio, tiene cinco minutos. Yo salí del despacho, me dirigí al sótano, preparé el vehículo, reventé una puerta de vidrio de seguridad que yo había mandado a asegurar, porque yo también tenía mi intuición. Y yo, si aquí vienen a tomar el presidente, lo van a tomar de noche y van a entrar por debajo. Entonces, esa puerta la mandé a trancar con seguro y una tranca. Pero cuando llegué a abrir la puerta, yo no tenía las llaves la tenían los mayordomos del palacio y reventé tuve que reventar el, el, la puerta de vidrio y voy a buscar al presidente lo, lo traigo apagué las luces tumbo unas cortinas y por temor a que se pudiera caer lo agarró por un brazo brazo izquierdo te dice suélteme yo conozco esta vaina más que usted y yo no presidente para que no se caiga yo no me caigo y seguimos corriendo al paso corriendo Alfaro y a, y, a, y, a, y a Vio Biblia se quedaron atrás, 50, 60 metros. Llegamos a la puerta, saco al presidente, pido dos voluntarios, se meten dos voluntarios en el, en el vehículo, se mete el jefe de la escorta civil, el comisario, entre comillas, porque no era comisario, era hijo de Rastro Fernández, y fue nombrado porque tenía una persecución a Esperanza Martínez, que estaba en Fogade. Entonces, para, para aliviar esa tensión que había ahí, Pérez lo nombra comisario. Y lo pone a mi orden, cosa que nunca aceptó este comisario. Es más, dijo que él me había hecho preso y que me iba a apuntar con una metralla de Una cantidad de mentiras. Es Salimos del palacio. Espérate un instante, años. Carratú. Eh, tengo aquí eh, la prensa del día siguiente para que lo confirmes en cuanto a los muertos, ya que mencionaste es muerto. Aquí está la prensa. Bueno, aquí tengo las últimas noticias. Del día siguiente pasan de 200 los eh, muertos por frustrado golpe militar. Por otro lado, tengo el Universal, 14 militares muertos y 51 heridos. ¿Realmente cómo fue la cosa de la matanza? Te escuchamos. Ok. La información sobre lo, las actividades que estaban ocurriendo en, en Caracas durante la rebelión la proporcionaba el director de Tránsito Terrestre, el general de División de Virgada Ojeda Valenzuela director de tránsito terrestre a nivel nacional. Él es el que me alimentaba a mí la información sobre los sucesos en Venezuela y yo se la pasaba al presidente. Porque en ese momento todo el mundo quería saber de todo. Y lo que decían era confundir y lo que era, y era pura mentira lo que estaban diciendo. Era como desdibujando la realidad. Ojeda Bien. me reporta a mí y Pérez lo dice por televisión esa noche del 4. 29 muertos en el área capital y aproximadamente 9 o a 10 muertos en el interior, Carabobo, Aragua, Maracaibo y el estado Táchira, que fueron los estados más, más convulsionados. En Miraflores, aparte de, de, a, a de eso, los, los muertos, hubo 36 heridos graves, de los cuales tres parapléjicos, porque fueron disparos en la columna. A un soldado le arrancaron el brazo de un solo disparo en la casona. En la casona hubo tres muertos del, 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 del régimen, del regimiento, y dos, dos oficiales y dos policías de la policía de, 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 de Chaca de, de Sucre. Dos policías que venían en un, en, un, en un jeep y dos oficiales que fueron aparentemente muertos por un comisario de la ICIP que los enfrentó frente a la casona. En la casona hubo tres muertos. Eh, en. Quiero retomar el, el, la salida del palacio. Salimos apresuradamente, corriendo un gran riesgo, por la única puerta que estaba despejada, de las seis puertas de salida, todas estaban bloqueadas por un tanque. Esa puerta que al azar escogí yo favorablemente, no estaba obstruida. Venía un tanque a destruirla, a obstruirla, pero no llegó. Pasamos. Esa es la puerta que da hacia Solís, la esquina de Squire Solís. Nos dirigimos a la Cota Mil. Y Pérez decide, porque me llama el comisario Fren, de frente, le corta el señor va para descansar, me llama y me dice, aquí lo podemos recibir con 20. Y salimos y fuimos para allá. Ahí por eso fue que no fueron a Radio Caracas, que le quedaba más cerca de Miraflores. Había un cortocircuito entre Pérez y Radio Caracas, pero él me dijo a mí, vamos a ondas populares. Esa Roma estaba eliminada desde hace tiempo, o sea, no, no existía como radio, pero yo me voy a... Es de los mismos dueños de Radio Caracas. Uh -huh. eh, pero me imagino que la misma presión que tenía el presidente, el asalto, los nervios, porque por más que sea, tú puede ser muy valiente, porque mientras tú no dominas la situación, tú estás expensa eres disuadido a actuar. Afectado se fueron a Benevisión, pero en no Benevisión. Quiero decir lo siguiente, uh -huh. quiero decir lo siguiente, desde Maiquetía hasta la casona, el ministro Ávila me llama y me dice... Hay un cambio importante, una decisión importante a las cuatro de la mañana. Váyase para la casona. Yo le pregunto al ministro Ávila Viva y todavía no me responde. ¿Qué pasó en el carro? ¿Qué discutió Pérez con Ochoa? ¿Qué escuchó usted? ¿En qué participó en esa conversación? A tres personas: presidente, ministro de Defensa y ministro del Interior. La clave de la seguridad del, del país en ese momento, bajo una rebelión militar. Abel no me ha dicho ni una coma. Algo esconde, algo pasó ahí que no quieren que se sepa o no les interesa que se sepa. es una interrogante grande que define muchas cosas que ocurrieron a, a, a posteriori. Porque tú Pero eras el, el jefe de la casa militar, o sea que tenías la obligación de saber qué era lo que estaba pasando en todo exactamente, momento y que Pérez me tenía que decir a mí y no me dijo nada. Y el ministro tampoco. Y el ministro de la defensa, mucho menos, con quien ya tenía yo un, curso, un cortocircuito muy grande. Bueno. Ok, pero entonces eh, están yendo para Benevisión. ¿Y qué decía Carlos Andrés? ¿A quién llamaba? ¿Con quién se comunicaba? ¿Qué te dijo? Pérez no llamaba por teléfono. Yo tenía la llamada telefónica a través del teléfono del vehículo del vehículo que era del presidente Lucinchi. Tenía un teléfono instalado. Todas las llamadas eran llamadas de Miraflores de algún edecán, ninguno del ministro de la Defensa, el ministro no llamó al presidente, Pérez no habló en ese momento con nadie, quizás con la casona, quizás con la familia de Cecilia Matos, porque Cecilia Matos no estaba en el país, pero está en las hijas. Es importante que te diga esto, esa noche yo tenía responsabilidad directa de proteger al presidente porque era mi cargo, proteger a la casona porque era la familia presidencial. Proteger a las hijas de Pérez con Cecilia Mato, porque era la hija del presidente. Y proteger al presidente haitiano derrocado, Aristide. Yo tenía cuatro tareas importantes para mi cargo en ese momento, en un carro. Yo designé al, al mayor Brasousa del regimiento, váyase y me proteja al presidente Aristide. Encárguese de él y llévelo para donde sea, preferiblemente a la embajada canadiense o la embajada de Francia. Lo llevaron al embajada de Francia, pero custodiado por la casa militar y bajo mi responsabilidad. Esa es otra cosa que nadie conoce y nadie sabe. Primera vez que lo digo. Entonces, eh, llegamos a Benevisión Yo me paro. Pero en ese trayecto, ¿qué iba a decir? Ah, bueno, perdón, perdón, sí. Que supongo él, que vendría, estaría richísimo con lo que, con lo que estaba él, pasando. Él decía muchas groserías, criticaba mucho a los militares, que eran unos traidores que durante su dos gobiernos él, él fortaleció la parte social de los militares y le salen con esta vaina, que los generales son unos traidores, pero no nombra a Ochoa, que es lo que a mí me extrañó en ese vehículo, no lo nombra, dice militares en general. También dice que el partido le estaba echando mucha vaina y que los empresarios estaban presionándole para que el paquete no fuera implantado, el cambio político que él pretendía llevar adelante con Miguel Rodríguez. Eso es lo que decía él y fueron... El que 20 minutos, por cierto, nos fuimos contra flecha y él estaba pendiente de un choque. Cuidado con un choque, métase para la derecha. Él mismo pretendía dirigir al chofer y hablar por teléfono y hablar conmigo. Usted me dice: No diga que yo voy aquí. Yo no, yo no voy a decir que usted va ahí, va aquí, voy a decir que voy yo. Y yo así le dije: Fren, ¿me puedes sacar al aire en, al llegar? Sí, vente que te saco al aire. Y cuando llegamos, yo llegué con me paré frente al carro presidencial y le di al escolta de los cisneros que estaban rodeando la estación televisora aquí traigo el presidente, abrame la puerta, si me este, la puerta. Pero si Benevisión hizo todo eso y permitió todo eso, es que estaba de acuerdo con defender a Carlos Andrés Pérez contra el golpe. ¿Eso sí, no qué está Cisnero, Cisnero, Cisnero estaba Sinero. Sinero estaba, por, estaba por fuera del país. ¿Cómo? estaba fuera del país. Bueno, es que claro. la cosa de Sinero, lo de Cinero era algo como era como navegar en dos aguas. Él tenía una pretensión de ponerle la mano a, a, a la CanTV, encargarse de Conatel, lo pararon, hubo una, hubo una, una, una venta de la CanTV y los que entraron a, 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 a perturbar, a evitar que se, se produjera la, 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 la decisión de vender CanTV fue el, el economista Guerra, Pablo Medina y uno de los secuaces de Teodoro que entraron a la, a la sala donde estaba, se estaban reuniendo para esa decisión y hubo que suspender porque rompieron sillas, mesas, tumbaron cámaras, formaron un desastre y hubo que suspender la, la, la venta, la apertura de sobres para la oferta más importante en, en dinero. Re entraron por detrás y el cabecilla es el economista guerra, ese que anda por ahí hablando mucho, que yo no lo critico, pero porque actuaba de esa manera en ese entonces. Entonces es la dualidad de los hombres y que en la medida que Chávez fue ganando, ganando poder y dominando las las élites venezolanas, estos tipos se fueron cambiando de posición, fueron cambiando de actitud frente al gobierno, hasta que se, se enfrentaron al gobierno y fueron perseguidos. Bueno, ese. El, el producto producto de Chávez. Ese producto sí, de estudios posteriores. En Benevisión. Llegaron a Benevisión y En Venevisión, eh, el, el periodista Arturo Vilar prepara el estudio que está adyacente a la oficina de, de Cisneros. Y Pérez sale al aire, y para mí, militar que soy y que he analizado este proceso de diferentes puntos de vista, Pérez emite un discurso político como comandante en jefe. Primera vez que yo escucho un presidente hablar de esa manera. Le ordeno a los militares regresar a sus cuarteles y ponerse a la orden de la Constitución y de sus comandantes naturales. Pero es que, ninguno regresó. Es que el presidente de la República es el comandante en jefe. Sí, pero ninguno regresó. Uh -huh. Ninguno regresó a los cuarteles, se quedaron alzados. Y los que estaban escondidos para una porque la conspiración del 92 tenía una segunda etapa. La primera etapa era occidente y la otra era oriente, Mate Maturín, Ciudad Bolívar, eh, parte de guárico eh, Cumaná, anzoátegui Esas unidades militares estaban también comprometidas, pero cuando Pérez asumir control por televisión, se canceló la, el, el empleo de esas unidades. O sea, cesaron de conspirar o se retiraron o se asustaron. Lo cierto es que en Benevisión Pérez habla, solo, y me llaman por teléfono de Guárico y me dice mira Carratú, un coronel de la Guardia Nacional activo, me dice, por San Juan de los Moros están volando aviones a reacción a esta hora de la madrugada, eran como las 2 de la mañana. Yo llamo al, coronel, al general Paredes Niño, a la base aérea Libertador, y le pregunto, Paredes, confírmame si hay aviones de combate en el aire. Paredes me dice, yo te aviso, hasta el día de hoy no me ha avisado. Pero sí, había aviones. Allá en Benevisión, ¿qué dirigentes civiles estuvieron apoyando a Carlos Andrés Pérez en ese momento crucial para la democracia? Eduardo Fernández. Fue el único, tengo entendido. de Euriseño, que fue con Eduardo. Y el que era presidente de la CTB, de, de o jefe administrativo de la CTB, que creo que ya murió también. Que se presentó a última hora. Yo no, yo no dejé pasar ni a Eduardo Fernández ni a Tar. Lo dejé afuera esperando. ¿Por qué? Fui a hablar con el presidente y me dice: déjelo pasar que me interesa que hablen. Claro. Subieron al piso de Benivisión Sí, porque yo no sabía quién era quién. En ese momento, ¿quién es quién? Todos traidores. Un golpe de velado a las 10 de la mañana del día 3. Nadie toma medida. Pérez en el aeropuerto, nadie le dice nada. El ministro se claro, hace el pendejo. Claro. El ministro del interior no habla. El, el ministro desaparece, los comandantes de guarnición que allí llamé, no aparecen los comandantes de fuerza no aparecen ¿en quién crees tú? en, nadie. Pues en el cargo mío, sí. en ninguno claro. pero me dice, dígale que suban los voy a, a abrir, los voy a las puertas de, la, de la planta y los llevo a hablar con Pérez, habla Eduardo Fernández y como a la hora llega el almirante Huisica, bueno, fueron muchos la mayoría armados de ametralladoras y pistolas fueron como 200 personas de, del gobierno, eh, no ministros. Yo vi, yo vi muy pocos ministros ahí. Miguel Rodríguez estaba en Europa, el ministro Durán estaba, la doctora Rangel estaba fuera de Venezuela. En fin, todo, 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 eh, solo el presidente. Solo por primera vez y después siguió solo. Entonces, llega Figueredo armado y empieza a dar instrucciones ahí como autoridad después del presidente y, y deciden que el presidente vuelva a hablar y Pérez habla desde el estudio gigante de, de televisión que había mucha gente ya Ni, no todos estaban apoyando el gobierno a lo mejor sí pero yo creo que estaban más que todo era asustados por la, la la intentona militar masiva que hubo esa noche que después se supo en todos los estados al principio no Pérez habla y me llama después que habla que está hablando yo estoy hablando con Sofía Inver que padre cáncer no sé si se murió si se murió bueno me disculpa si sí, se murió hace tiempo y estoy hablando con ella y llega Pérez a hablar conmigo me dice almirante vamos para el palacio ya no me quedo más aquí y bueno presidente déme llamar al palacio a ver cómo está la situación tres tres y cuarto de la mañana no llegamos a las cuatro y llamo al, al coronel Jun y le digo mira Jun ¿Cómo está la situación? Bueno, se están entregando. No, no, yo lo que te quiero decir es que si tiene el regimiento y tú control del palacio, y si puede, si el presidente puede llegar al palacio, espere, me escucha hablando por mí, mi... me quita el teléfono de la mano y habla con el general Jun. Le ordeno que tome medidas, que ya vuelve saliendo para el palacio. Y habla un general, que no me acuerdo el nombre ahorita, familia de Cecilia Mato, casado con familia de Cecilia Mato, y le dice al general comandante de la tercera división de infantería del ejército en Fuerte Tiuna, tome la carlota ante el amanecer. Y, y al llegar al palacio, yo quiero que me dé parte desde la, desde la carlota, donde está Chirino con 60 soldados muy mal equipados. Y ese, 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 ese re, re, recurso rebelde fue, develado, fue controlado a las 4 de la tarde del 4, no en la madrugada. Quiero decirte algo que se me fue. Cuando veníamos en el carro de Milaflores hacia Benevisión, el presidente me, re me repetía incesantemente: Almirante, tenemos que do dominar esto antes del amanecer. Si el pueblo sale, se cae la democracia. Tenemos que mantener al pueblo tranquilo, en calma y que yo pueda manejar el control de la ciudad militarmente. No podemos permitir que amanezca con el control de esta gente. Eso me lo dijo Pérez unas seis veces en ese trayecto. Vimos un helicóptero o yo vi un helicóptero que iba volando paralelo a la Cota Mil y que iba a aterrizar en la calota No en la calota aterrizó en el, en, en el campo de golf del Valle Arriba y ahí bajaron armas. Esas armas eran para algunos civiles, palo Medina y esa gente que estaban asociados al golpe con, con Chávez. Eso tampoco se logró, no llegaron a recibir esas armas. Ahora fíjate decir... que lo que es la vida, en ese mismo día, a esa misma hora, en esa misma ciudad, un presidente, un hombre llamado Carlos Andrés Pérez arriesga su vida y tú también con él, ¿ok? Eh, para defender su gobierno y tú la democracia y, eh, y tu obligación. Y en cambio, otro está escondido y se aisló. En, lo que, en el museo militar que ahora se llama Hugo Chávez o no sé qué cuento. Y ese que se escondió cobarde y se aisló hasta de la mujer de su vida que lo llamaba y había cortado todo, se llama Hugo Chávez. Es la lo contradicción diría, ¿no? histórica, es la contradicción histórica de los hechos de los hombres que no mm. se dan a conocer. Y esa era una ventaja de los medios de comunicación, de proyectar mm. la realidad de lo que pasó, mm. sin sesgo, sin ningún tipo de, de modificación real. O, o fanática de lo que puede haber ocurrido y no fue, o lo que ocurrió y fue. Depende. La historia Entonces de los llegan a Miraflores. a Miraflores. ¿Y qué pasa? No, regresamos a Miraflores. A mí se me pega atrás en la caravana el ministro, el Carlos Blanco, Ávila Vivas, Durán, y otros más que querían ir con el presidente. yo no, no, pueden ir con el presidente vamos solo y yo le ordené a la a, porque la DCI me mandó a un comisario llamado Matarras, el comandante de los comandos de la DCI, a apoyarme en Benevisión y entraron por las ventanas, por el techo y controlaron Benevisión esa noche. Y nos acompañaron hasta Miraflores. Yo le dije a Matarras, no me deje alcanzar a nadie por ninguna parte, que no se acerque nadie al carro presidencial, por favor. Y la guardia me mandó 60 soldados de la guardia al mando de otro general que se portó muy bien también con el presidente y lo acompañó en el despacho todo el día y toda la tarde y al día siguiente. Junto Entonces, con el podemos, ¿Tú podrías otros? afirmar que el presidente solamente contaba con la DICIP y con la Guardia Nacional? Sí. Y la Casa Militar en parte. Más nadie. Ni el partido, ni los otros partidos y ni más nadie se, se, se atrevió a apoyarlo. El 4 en la noche. Pero Eduardo Fernández no estaba representando a Copey. Él fue a moto propio, claro, era Copeyano, verde, de, de, de cara verde, pero él habló en nombre de él y su partido, claro, los del partido, pero, pero una cosa era él y otra cosa era Caldera, que era el partido. No, había, no se había producido la ruptura entre el, 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 el Eduardo Fernández y, y Pérez, definitivamente. No había aparecido el Chiripero, que fue lo que también acabó a, a los partidos políticos de Venezuela. Ese trasvase de gente por intereses crematísticos y de interés político o de poder. Eso acabó con los partidos de Venezuela antes que Chávez. Pero bueno, esa es mi opinión. Eh, llegamos al palacio, entramos al palacio, cuando estamos llegando, entrando al palacio, aparece el ministro esperando a Pérez en el palacio. Y le dice, Pérez le dice, ¿qué hubo, ministro? Buenos días. ¿Qué hay? Y, y el ministro le dice, no hay novedad. Y yo, coño, y esa sangre en el piso, y ese zapato, y ese casco de un hombre herido, evacuado, herido de, 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 de la casa militar, del palacio. ¿Qué pasó, ministro? No me responde. Entramos al despacho, todos. Pérez se para a hablar nuevamente al país, tercera locución. Y el ministro de la Defensa se para al lado del presidente, que no le correspondía estar ahí, porque no lo apoyó en beneficio ninguno del alto mando, ni nadie apareció públicamente apoyando al gobierno que tenían cómo hacerlo, del Ministerio de Defensa o una convocatoria general en fuerte Lo que pasa, ahí hubo miedo y compromiso. Estaban esperando la caída de Pérez para ellos aparecer como redentores. Es más, la información de inteligencia decía que el nuevo presidente de Venezuela iba a ser Fernando Ochoa Antich, no Chávez. La información que yo recibí y se la llevó el presidente por escrito, secreta. Rivas, Viva Terán, Ular Pietri, Fernando y Enrique Ochoa. O serán los cabecillas principales de, esa, de ese informe que me pasó a Miladín en la madrugada junto con los batallones comprometidos, que eran más de 15 batallones comprometidos en la rebelión militar. Eran como unos 6.000 mil hombres, siete mil hombres. Bueno, llegamos a Vene llegamos al Palacio, Pérez habla y se le para al lado, habla no, se le para al lado. Ochoa, y entonces Avilaviva, Carlos Blanco y otros le dicen a, a Viva no, eh, eh, Diego Arria, le dicen a Viva, párate, que estoy en la autoridad civil y prácticamente cargan a Viva y lo paran al lado del presidente. Ahí Pérez hace el discurso a la ciudadanía, está todo bajo control, se están entregando las, los rebeldes, son una agrupación minoritaria, las Fuerzas Armadas están controlando todo porque en efecto lo controlaron ejército, guardia y armada en cierta manera. Y Ochoa intenta hablar. Después que Pérez termine el discurso. Y Pérez le dice, "Cállese la boca. Aquí hablo yo como comandante jefe y presidente de la República." Él le cortó la cara a Ochoa y yo dije, "Bueno, hasta que llegó Digo yo, viéndolo como militar y con todo lo que trasciende en el medio militar de una rebelión donde el alto mando militar no aparece, donde no toma medidas precautelativas el día 3, que ya estaban las tropas en la calle, están movilizadas, y que ya estaba denunciado wey, la rebelión militar. Entonces, ese alto mando militar pidió entidad y pidió autoridad. Había que reemplazarlo inmediatamente para cambiar la fisonomía, la estructura de, de poder o de mando en, en la estructura militar. Y Pérez no lo hizo a pesar de que se lo pedí. Espérate. No solamente Pérez no lo hizo, sino que eh, casi de inmediato, y en el gobierno de Pérez la mayoría, eh, cerca del 95% de los oficiales alzados volvieron sin castigo a sus cuarteles como si no hubiese pasado absolutamente nada. Ayer, ayer exactamente, ayer yo como militar digo, esto es una conjura, aquí hay más gente. Yo comencé a investigar y descubrí muchos generales que estaban en la conspiración, pero por miedo no aparecían. Bueno, y ¿en cuando, ese grupo se incluyó al capitán Miguel Rodríguez Torres? Es, no, Miguel Rodríguez Torres, Blanco La Cruz, Florencio Porras. Pero es que Miguel capitán, Rodríguez Torres fue el encargado de asaltar a la casona donde estaban la mujer y los hijos de Carlos Andrés Pérez. En combinación con el comandante del batallón de, de, de custodia de la casona, que era... Ok, el, ¿cómo el interpretas tú eso? De Carlos Andrés, porque así como se portó como un verdadero valiente, ¿no? Eh, en todas esas horas, y tú eres testigo de eso, ¿qué pasó después? Al, pre ¿Al presidente le faltó malicia o no creyó en lo que yo le decía? Porque si él llega a hacer algo de lo que yo le recomendaba como presidente, destituye al alto mando militar, páselo a juicio, cambie los comandantes de guarnición de una vez, reemplácelos de ejecutivamente. Ay, pero y, por favor, no, Malicia, Carlos Andrés Pérez, que es uno de los, eh, ¿cuál eh, los la explicación que está en la, la, única a, la única explicación que yo puedo a, a asomar en este momento es que también estaba en la cooperación contra él. <laughs> bueno, pues, <laughs> casi. Porque se quedó, se quedó paralizado solo. Déjame contarte esto. Pero que instante, es que no solamente reintegraron el servicio activo a esa gente, sino que se iniciaron los sobreseguimientos. Con Ahí Carlos voy. espere, suspendieron en juicio el juicio a 42 oficiales, entre ellos eh, Jesús Rangel Silva, Jesús Rafael Suárez Churión, Rodolfo Clemente, y Marcos Torres. Entonces, ¿cómo interpretas tú eso? Déjame explicarte mi, 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 mi punto de vista, porque yo hice un seguimiento, de eso sobre el seguimiento, uh -huh. y hablé con el presidente. Yo lo hablé claramente con él, pero déme decirte: el presidente, yo le digo, destituye al ministro. Ahí aparecen Calderón Berti y aparece Eduardo Fernández integrándose en el equipo de gobierno del presidente. El apoyo de Copey al presidente. Uh -huh. Yo fui testigo. Es que yo creo que cosa. cuando Eduardo Fernández fue a hablar valientemente, por cierto, Eduardo Fernández esa noche, okay, estaba hablando también en nombre de Copey. Bueno, está bien. Yo no te digo que no, y la figura de él era de color verde, clorofila con él, en donde parara, destilaba ah, clorofila. Y, y Calderón también, vamos a estar claros. ¿Y que era el partido que apoyaba a la, a la, a la democracia? a Dey Copay, el más estaba apartado, comunista apartado. Otros partidos periféricos no tenían la fuerza social para, para tener la cara. Sí, pero en con, cierto, Eduardo no fue, fue Eduardo, que Eduardo reconozco que sacrificó su candidatura. Uh -huh. Él la sacrificó ahí apoyando a a Pérez, y Caderón Verte quizás su prestigio como, como técnico en petróleo de, de, de Venezuela, pero yo no entiendo, según un momento de crisis, que tú te estás ahogando como gobierno, que la democracia está en manos de cuarteles alzados y traidores, tú le quites el salvavidas al náufrago, y lo dejas solo en el mar. Eso no es aceptable, sea del partido que sea, y sea de la persona que sea. Yo ahí pero no entro además... en consideración. Yo ahí Pero no entro en consideraciones peligro, de ningún tipo. El tipo cumplir. que es traidor es traidor toda su vida. Pero para completar la cosa, Fernando Chubantich no que visitó a los detenidos allá en San Carlos y les prometió abogar para lograr que fueran puestos en libertad, siempre y cuando demostraran de que no iban a hacer otra vez un golpe. El mayor Arevalo Cedeño, jefe de operaciones de la Casa Militar, me llamó y me dijo, el principal traidor es el ministro Choa, Mirante él estaba con nosotros en la cooperación. A él le es que destituirlo y pasar a juicio también por traidor. Y le puedo dar los nombres de todo. Lo que pasa es que con, la, con la, el volumen de información que había, y de repente Pérez nombra a Ochoa canciller, y yo voy a hablar con Pérez y le digo, ¿por qué lo nombra canciller, presidente? Si es un traidor. Usted mismo lo aceptó. Yo se lo di en su cara, qué que es dijo? un traidor. ¿Y qué te dijo? Tengo que mantenerlo fuera del país porque es un hombre peligroso en Venezuela no puede estar en Venezuela. Y lo sacó el país. Ustedes pueden analizar cuántos viajes hizo y hacia dónde fue Ochoa como canciller. Paseó por el mundo, pero no regresaba al país. Se quedaba siempre fuera. Pero lo hizo, pero no contó con que el alto mando militar iba a tapar. Te voy a decir lo siguiente. El director de justicia militar y Ochoa le llevaban al presidente toda la semana la lista de los oficiales comprometidos que pasaban de 1500 en todos los grados para sobrecerlos. Yo me metía al despacho o al despacho no, a la oficina del presidente con Laura, Laura Robles, le decía, "Coño Laura, dame la lista que trajo Ochoa que quiero leerla." Entonces Laura me daba copia, yo tengo esas copias guardadas de todo lo que llevaba Ochoa, el que le presentaba al presidente la lista de lo que iban a sobreseer o pero no sobreseer a perdonar porque fueron llevados y fueron llevados eh, engañados y voy a traer un momentico cuando veníamos entrando al palacio a pie desde carmelitas al, al, al palacio Miraflores, Miraflores pasamos delante de las tropas rendidas doscientos hombres arrodillados en el piso sentados en el piso y yo me quedé atrás y le pregunté a uno de ellos, ¿cómo es eso que ustedes llegaron aquí a tomar qué? Me dice, nos dijeron que veníamos a defender al presidente. Nos engañaron, almirante. Así como engañaron a las tropas y a los batallones, engañaron a muchos oficiales. Y ese es lo que Pérez decía, porque por el contrario, Pérez nunca permitió la liberación de los siete comandantes más otros. Santeliz también estaba metido en el paquete. El mismo Choa. Lo que pasa es que Pérez era muy noble con la familia de Ochoa y con el papá de Ochoa. Alguna razón familiar antigua había en, en esa familia en Rubio. Pérez me dijo que ellos eran, ellos eran soporte de la familia Pérez cuando se murió la familia del papá y la mamá de Pérez. Y los Ochoa asumieron una especie de, de tutoría sobre Carlos Andrés Pérez y, la, y algunos hermanos. Entonces hay un agradecimiento familiar. Pero este es un bandido, este es un traidor. Bueno, que okay, Ya va. Esa noche, Ahora resulta óyeme. que yo quiero aprovechando tu oportunidad que estamos hablando de esto, porque yo quiero quitarle la careta pública al general Ochoa, que está enfermo, por cierto, me dijeron, no sé si es cierto, eh, que él ha vivido detrás de la burbuja, en la careta de la ola, apareciendo como demócrata. Y en las Fuerzas Armadas, cuando un soldado, un soldado, se le insubordina a un comandante pelotón, Cambian al comandante pelotón, al comandante del batallón y al comandante del regimiento. Son los responsables de que se insubrine un soldado. Fueron 7.000. ¿Dónde queda el ministro? Su responsabilidad como ministro y como general. Poder ejecutivo del Estado, designado por el presidente comandante en jefe. Y no fue leal. ¿Dónde queda el alto mando militar, que es parte del alto mando militar y del poder naval y de estructura de defensa? Traidores. Tú no puedes mantener traidores de un comando porque de ahí para abajo todos son traidores. Y si se si, si te alzó el 10% del ejército, menos. Tú tienes que borrarlos del mapa, quitarle la autoridad y degradarlos o meterlos presos a juicio. Pero tú no puedes dejarlo en el, en el carro. Perfecto. Pero él lo dejó. Quiero hablar sobre ti, que arriesgaste tu vida eh, a favor de Carlos Andrés Pérez, a quien querían matar a él y a su familia. Eh, pero crees que resulta que Carlos Andrés Pérez. Eh, se enfrentó y triunfó contra los conspiradores del 4 de febrero. Pero después de eso, los senadores de Acción Democrática votaron para la de destituirlo a él de presidente. Yes, y no el eso, ajá, Y no solamente eso, sino que una vez que años después triunfan las elecciones, eh, Chávez Frías, ¿ok? que siempre sacan la famosa foto de Caldera y el otro, cuando le entregan la, la, la ¿cómo se llama?, la banda presidencial, como era obligatorio en una democracia. Aseguramenta. ¿no? No, Aseguramenta. Es que Carlos Andrés Pérez asistió al acto y le estrechó la mano a Hugo Chávez. ¿Cómo se explica eso? Explícamelo tú. Yo lo llamé. Yo estaba en mi casa y vi cuando el presidente Pérez se para. Se mete el teléfono en el bolsillo izquierdo del partón, porque hasta ese detalle lo observé, y le da la mano a Chávez. Chávez le da la mano de una manera displicente. Le ve la cara y voltea la cara, pero le da la mano. Yo llamo inmediatamente al presidente Pérez, desde mi casa, y le digo: presidente, ¿qué hace usted saludando al asesino, al hombre que intentó matarlo, que prácticamente lo saca del poder? Con el apoyo del, del Congreso de la República y del Partido Acción Democrática y las fuerzas opositoras a, a su gobierno, empresarios inclusive. Almirante, esa es la democracia, hay juego democrático. Yo no, presidente, ese es un asesino. Lo acaban de, de, de sobreseer y es presidente. Oye, ¿cómo puede ser eso, presidente? Hablamos en persona. Me ya un... va, ya va, ya va, ya va, ya va. Una cosa. Lo acaban de sobreseer. Y acaba de ser presidente, ¿no? Lo sobresiguieron no, no. años antes, cuando no tenía ninguna popularidad ya, y que era el último que quedaba en sobrecimiento, porque desde Carlos Andrés Pérez, pasando por Ramón J. Velázquez, ¿no? Pasando por la conferencia episcopal, pasando por la sociedad en general, querían que los liberaran, que no los enjuiciaran. Que es muy diferente. Y que Hugo Chávez hizo lo que solamente Rómulo Betancourt, cuando no lo querían los jóvenes de Acción Democrática en el 59 como presidente, ¿no? se impuso, porque ese era hombre que también tenía carácter y pantalones, fue de puerta en puerta por todo el país y logró el voto para ser presidente. Bueno, lo mismo hizo Chávez. Fue de voto Bueno, déjame de decirte lo, en mi, mi opinión. Déjame, tienes razón, porque tú lo estás viendo desde el punto de vista ciudadano de unas cosas que yo no presencié déjame decirte lo siguiente a Miraflores fue todo el mundo a pedir la liberación de los rebeldes uh -huh. a que los perdonaran y, y el presidente Pérez siempre mantuvo una opinión no van a juicio y después que vayan a juicio y se determine el compromiso de ellos y otras personas. ¿Y por qué no fueron a juicio inclusive en el gobierno de Carlos Andrés Pérez en los dos años? Porque, que porque, porque los jueces no querían juzgarlo, porque el presidente del Tribunal Supremo, Rodríguez Corro, no permitió que la judicatura tuviera acción y Pérez tuvo que contratar a un capitán de navío retirado, abogado, para que dirigiera la corte marcial que los iba a juzgar. No lo dejaron actuar. El doctor Urbaneja, capitán de navío retirado de la Marina. Lo lo vi en Miraflores y ya vi mucho en Miraflores. Nombraron un, un juez relator accidental, el coronel Hernández Arma de la Guardia Nacional, me interrogó a mí durante ocho horas, el cuatro y el cinco. Y el, y el cinco me dejó, un, me dejó un cuestionario para que Pérez lo resolviera. Yo, re, yo respondí las preguntas por el presidente. Y Celestino Armas respondió las preguntas políticas por el presidente. Pero ese, ese, ese evento, al día siguiente, Ochoa, de un plomazo, cambió el juez especial y nombró un coronel Natera. Y empasteló todo lo que era la investigación que se había comenzado, empezando por mi declaración como jefe de Casa Militar, en Miraflores. O sea, Pérez fue rodeado, Pérez fue man maniatado por inclusive mismo, mismo gente de su partido y mismos amigos de él que pensaban que perdonando iba a superar la crisis, que era, era la, una crisis continuada desde que recibió el cargo. Ahora bien, mi opinión como militar, viejo, retirado y respetuoso de la constitución. Cuando un militar se revela contra la democracia, es el delito militar más grave que puede tener un militar. Llámese como se si llame el presidente, porque es la constitución la que está por delante. Es a lo que nosotros debemos respetar y siempre nos exigieron. Pero no puede ser que los militares sean los que respeten la constitución y el resto se pone echar vaina con la constitución y no la cumple. Que es lo que mm. pasa en Venezuela muchas veces, incluyendo militares, por cierto, no lo defienden. Entonces, Pérez siempre se opuso y le decía al ministro: esas personas hay que juzgarlas. Me mandó a mí cuatro veces al cuartel San Carlos a averiguar cuál era el trato que tenían los presos, estos militares. En una oportunidad, yo fui a entrar al San Carlos acompañado de un general fallecido llamado Muñoz del ejército, compañero de promoción mío. Y cuando él iba avanzando frente a los, la, la, las celdas, a ese general lo bañaron de excrementos y miau, los rebeldes. Y yo, escucho, ¿cómo es posible que esto ocurra en el cuartel? El comandante del cuartel era chavista y amigo de José Vicente y permitía que las cámaras de, de José Vicente entraran a la celda a entrevistar a Chávez. Sí. La bueno, cooperación la estaba clave, por todos lados: en el alto mando, sí. en, en, los, en los batallones, en el partido. Sí. Yo di una conferencia en la Bolívar, estaba Teodoro Pecov, eh, varios, y yo hablé de la relación civil-militar. Y yo le di a ellos ahí. Que el problema era que la relación civil-militar no era relación civil-militar, era relación partido-militar. Y eso afecta a la institución militar, ese tipo de relación. Okay. Nos queda y lo otro segundo. era la relación militar con los ciudadanos. Bien, bueno. Nosotros... ¿Ah? Que ya nos quedan segundos, se va a caer la conversación bueno. eh, por, eh, por Zoom. Déjame decirte que esto no es un homenaje a Carlos Andrés Pérez, es un homenaje a ti. Por eso estás solo como murió solo Simón Bolívar. Bueno. bueno, muchas gracias Napoleón, Saludo a tu audiencia, gracias por esta oportunidad de hablar. Hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas todavía inéditas que gracias a ustedes, a ti, a otros periodistas, me han dado la oportunidad últimamente, como siempre, de hablar de este caso. Y siempre aparecen cosas nuevas, porque hay preguntas, interrogantes, esas que tú me has hecho hoy son inmensamente grandes para responderlas en 30 minutos. Pero seguiremos trabajando en esto y por eso es que te tomo la palabra, si es posible uh -huh. hacer un documental, yo quiero hacerlo relatando con detalles. Cuenta con, los cuenta documentos, conmigo. Cuenta con, con, con todo lo que yo tengo lo que, a que puedo señalar, caiga quien caiga. Yo aquí no defiendo a nadie. Gracias, vicemirante. Hasta luego. Un abrazo. Saludos a la audiencia. Muchas gracias nuevamente.